Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar del Chromecast con Google TV. Vamos a hablar de una consulta que estoy leyendo mucho entre los comentarios del canal respecto a si el Chromecast con Google TV tiene compatibilidad plena con todos los HDR de las plataformas de streaming en 4K o si hay algún inconveniente en alguna plataforma específica tipo Disney Plus. Es la que más me preguntan si se consigue Dolby Vision 4K en Disney Plus. Bueno, vamos a hablar de si se consigue 4K, el mejor alto rango dinámico que traiga cada plataforma de streaming a través del Chromecast con Google TV. ¿Estás pensando en comprarlo? ¿Estás pensando en ver si te va a servir para todas las plataformas de streaming para la mejor calidad de video en el caso que tengas un TV 4K a 60 Hz? Bueno, en este video te voy a explicar qué tal anda Google TV, que no es otra cosa que Android TV 10 con una capa de personalización, con un nivel de parche del 5 de abril del 2021, con la versión del kernel 4.9.180 y la compilación que estás viendo en pantalla, QTS 1.210.311. ¿Te interesa? Acompáñame. Perfecto, vamos a mirar en todas las plataformas de streaming si podemos lograr la mejor resolución. Para eso, recordá que tenemos que ir a configuración. Para poder disfrutar de la mejor configuración de tener 4K, tenés que tener obviamente un televisor 4K compatible con los altos rangos dinámicos. Si tiene Dolby Vision, mejor. Pero también tenés que configurar la pantalla y el sonido, sobre todo la pantalla, que es lo que vamos a analizar. La resolución que vamos a dejar es 4K a 60 Hz. El rango dinámico vamos a colocar Dolby Vision, pero que en segunda instancia se adapte al rango dinámico del contenido en el caso que no consiga Dolby Visión. Tiene que estar habilitado estas dos opciones, resolución y rango dinámico, para poder conseguir las mejores configuraciones, la mejor resolución, el mejor alto rango dinámico. Tiene que estar seleccionado esto y nada más, no tiene mucho más configuración en este caso. Bien, vamos ahora a buscar las primeras plataformas que vamos a analizar. Es Netflix. Ahí estamos ingresando a Netflix para que veas que anda realmente muy pero muy bien, rápido, fluido. El sistema operativo realmente anda muy pero muy bien. Te tengo que decir que el Chromecast con Google TV es de lo mejorcito que viene en calidad de imagen. Estamos teniendo potencia al máximo el TCL QLED C715. Es más, te tengo que decir que viendo Netflix desde el Chromecast con Google TV se ve inclusive para mí mejor y se escucha también mejor, porque conseguimos Dolby Atmos, que la aplicación nativa de Netflix, que viene inclusive, que está certificada por Netflix para el TCL C715. Por lo tanto, te tengo que decir que el Chromecast con Google TV potencia muchísimo el TCL C715 y es un dispositivo sumamente recomendable. Bueno, pero vamos a hacer las pruebas. Vamos a buscar un contenido en 4K. Perfecto, vamos a buscar un contenido en 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos. Busquemos Snowpiercer, ahí ingresamos. Vamos a ver si tenemos lo mejor de lo mejor. Ahí hacemos clic y tenemos Dolby Vision, Dolby Atmos, y ahí tenés 3840x2160 a 60 Hz. Eso habría que corregirlo para que salga a 24 Hz. Para eso te recomiendo el video que voy a dejar en la descripción sobre cómo configurar la tasa de refresco del Chromecast con Google TV de acuerdo a la plataforma. Bien, como podés ver, se ve perfecto Netflix. Conseguimos Dolby Vision sin ningún problema, 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos sin ningún inconveniente en Netflix con el Chromecast con Google TV. Por lo tanto, aquí no vas a tener problema con este dispositivo. Si lo tenés actualizado, vas a tener una excelente experiencia en Netflix, la cual está absolutamente certificada por la plataforma. El Chromecast con Google TV tiene todos los permisos y todas las licencias para poder reproducir 4K, Dolby Atmos, con Dolby Vision inclusive también. Vamos a pasar a la siguiente plataforma que me preguntan mucho. Vamos a Disney Plus. Ahí estamos en Disney Plus. Vamos a ver en qué resolución estamos consiguiendo. 3840x2160 a 60 Hz en plataforma. Vamos a ver en qué resolución la estamos consiguiendo. Arriba a la derecha vas a mirar el cartelito. 3840, o sea 4K a 60 Hz, la interfase de usuario de Disney Plus. Perfecto, perfecta la calidad de imagen, los colores. Está realmente muy pero muy bien logrado. Vamos a ver si tenemos las certificaciones
Sony y las licencias de Disney Plus en el Chromecast con Google TV para ver 4K. Inclusive también vamos a ver si tenemos los altos rangos dinámicos. Vamos a ver si tenemos los altos rangos dinámicos. Como podés ver, ahí ya lo toma. 4K, Ultra HD, Dolby Vision. Pero eso es lo que nos dice. Vamos a salir de la duda y vamos a comprobarlo. Ahí ponemos reproducir. Ponemos reproducir y ahí tenemos Dolby Vision a 4K 60 Hz. Perfecto, perfecto. Se puede ver Disney Plus 4K Dolby Vision sin ningún tipo de problemas, absolutamente garantizado. La plataforma Disney Plus también con el Chromecast con Google TV vas a tener el mejor alto rango dinámico hoy por hoy con metadata dinámica. El Dolby Vision lo vas a conseguir en la mejor resolución. Bueno, pero ¿qué pasa con el sonido? ¿Podemos conseguir Dolby Atmos en Disney Plus? Bueno, sí, pero para eso tenemos que tocar algunas opciones y en determinadas circunstancias lo vamos a conseguir. Vamos a ir a la configuración. Vamos a configuración. Te voy a explicar cómo tiene que estar habilitado pantalla y sonido. Aquí en pantalla y sonido, en la parte de sonido, tiene que estar activado sonido envolvente, obviamente, y configuración avanzada. Podés elegirlo automático para que detecte automáticamente los formatos compatibles con el dispositivo. O sea, te va a tomar automáticamente lo que tolere el Chromecast y además lo que tolere el TV. Y si está conectado a una barra de sonido, también va a considerar eso. Y si no, directamente vas a ponerlo manual y vas a activar Dolby Atmos en Digital Plus. O sea que este no va a ser el Dolby Atmos de perfil completo, sino va a ser el perfil comprimido. Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, que esto tiene una tasa de bits bastante más chica que cuando tenemos el sonido en crudo. Pero bueno, estas son las dos opciones. O lo pones en automático o pones manual y activas Dolby Digital, Dolby Digital Plus y sobre todo Dolby Atmos. Bien, pero no solamente eso tiene que estar configurado para poder sacar Dolby Atmos en Disney Plus, sino que además cuando ingresamos, recordá que para tener Dolby Atmos vamos a tener que tocar el tema del audio. El audio lo vas a poder conseguir solamente en Dolby Atmos en el idioma original. Si lo colocas en el idioma en español, no lo vas a conseguir. Por lo tanto, ese es otro dato que es muy importante tener en cuenta. Fíjate que en idioma español no lo vas a conseguir. Para eso vamos aquí al audio y vamos a poner inglés. Ahí estamos, volvemos para atrás. Y ahora al poner reproducir, ahí sí, fíjate que al reproducir en idioma original conseguimos Dolby Atmos. Vamos nuevamente para atrás y vamos a poner continuar para que vean que ahí estamos. 3840x2160, 60 Hz, que eso hay que corregirlo. Y ahí tenés Dolby Vision. Está absoluto y Dolby Atmos, Dolby Vision y Dolby Atmos en Disney Plus solamente en el idioma original. Pero para que vos sepas y te quedes tranquilo, tanto Netflix como Disney Plus, para mí las dos plataformas más utilizadas hoy por hoy en la actualidad, están absolutamente certificadas con licencias y con un excelente rendimiento para conseguir Dolby Vision, Dolby Atmos en resolución 4K. La única salvedad que debo hacerte es que 4K Dolby Vision, Dolby Atmos en Disney Plus solamente en idioma original. Si no vas a tener, si lo colocas en idioma en español, vas a tener 4K Dolby Vision solamente. Vamos a probar HBO Max. Perfecto, aquí estamos en HBO Max. Fíjate, 4K Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Atmos. Vamos a ver en la ficha, nos figura que está absolutamente disponible, una calidad de imagen excelente. Vamos a ver qué tal se ve. Ponemos play y vamos a ver HBO Max. Ahí estamos, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 4K 60 Hz. Perfecto, como pudiste ver, se ve y se escucha con los mejores altos rangos dinámicos, tanto de la imagen como del sonido. Dolby Vision, Dolby Atmos en HBO Max, sin ningún tipo de problemas, estamos pudiendo reproducir. Acá también tengo que decirte que para que funcione Dolby Atmos también tenés que poner el idioma original. Esa es la forma de poder ver el contenido en Dolby Atmos, Dolby Vision. La única que te va a sacar Dolby Vision, Dolby Atmos en otro idioma, o sea, en idioma español, va a ser Netflix por ahora. El resto, ya sea Disney Plus o HBO Max, para poder tener Dolby Vision, Dolby Atmos 4K, vas a tener que ponerlo en el idioma original. Esa es una aclaración que tengo que hacerte, pero no es problema de Chromecast con Google TV, ya eso es
algo propio de cada plataforma de Disney Plus y de HBO Max, que restringen el Dolby Atmos solamente al idioma original. Absolutamente comprobado, tanto Netflix, Disney Plus y HBO Max, 4K, Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Atmos, absolutamente garantizado. Vamos a Prime Video. Muy bien, aquí estamos en Prime Video. Prime Video no tiene Dolby Vision. Prime Video maneja otro alto rango dinámico, que es el HDR10 Plus. Es gratuito, ese alto rango dinámico lo utiliza por lo general la plataforma, no, por lo general no hay que pagar licencia, así que es de código abierto, por lo tanto es algo similar al Dolby Vision, nada más que es gratuito, y yo te diría que está un poquito, un escalón más abajo HDR10 Plus con respecto a Dolby Vision, pero es una opinión muy personal mía. Bien, vamos a ver este contenido, a ver qué tal se ve en Prime Video, 4K Ultra HD 5.1 en Prime Video, ahí lo tenemos, HDR10 Plus es lo que estamos consiguiendo, y obviamente HDR10 Plus es lo que estamos consiguiendo. Aquí no conseguimos sonido con posicionamiento de objetos, no vamos a tener Dolby Atmos porque estamos en idioma inglés y no estamos sacando un sonido con posicionamiento de objetos, sino solamente un sonido multicanal 5.1. Por lo tanto, aquí esta plataforma trabaja distinto, no tiene Dolby Vision y tampoco trabaja con Dolby Atmos, sino que trabaja simplemente con sonido envolvente 5.1 Dolby Digital por lo general. Bien, como pudiste ver hasta ahora, te tengo que decir que el Chromecast con Google TV soporta todas las mejores resoluciones que tienen las plataformas de streaming más conocidas y más utilizadas. El Chromecast con Google TV lo soporta. Decirte que, bueno, HLG no lo va a soportar, pero HLG no está prácticamente en ninguna plataforma, solamente lo vas a ver en algunos canales televisivos, solamente lo vas a ver en algunas cadenas televisivas a ese formato HLG, el de gama híbrida, no es muy popular ni muy distribuido, por lo tanto a no preocuparse si el Chromecast con Google TV no es compatible con HLG. Decirte entonces, de resumen, todas las plataformas vas a tener las mejores resoluciones, 4K, Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Atmos, tanto en Netflix, HBO y Disney Plus, y en Prime Video vas a conseguir lo mejor que tiene la plataforma, que es HDR10 Plus, que es la competencia de Dolby Vision, un alto rango dinámico de metadata dinámica y solamente sonido multicanal 5.1 Dolby Digital, porque no trabajan con Dolby Vision, Dolby Atmos, ni tampoco obviamente no van a trabajar con DTS:X, que es la otra empresa que trabaja con el tema del sonido multicanal con posicionamiento de objetos. Dejarte tranquilo, para no hacértelo difícil, si te vas a comprar un Chromecast con Google TV, vas a tener las mejores resoluciones con todas las plataformas absolutamente certificadas, 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 Plus, sonido multicanal, todo lo que te ofrecen las plataformas lo vas a poder aprovechar con el Chromecast con Google TV, además que te va a dar una mejor experiencia al venir a través de un HDMI 2.1, te va a brindar una excelente experiencia de usuario si lo conectas a un TV compatible, inclusive te va a mejorar el rendimiento de la aplicación nativa. Gente, espero que este video les sirva. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau.